Para convertir al logaritmo, primero identificamos en la fórmula con lo que está por acá. O sea, b elevado a la c es esto. 50 es el b. El exponente es el c. Y todo lo que está igualado, como dice acá, es el a. Ahora vamos a reemplazar acá en el logaritmo. En la parte de abajo viene b, o sea, el 50. Acá debajo siempre se escribe el número pequeño. Ahora viene A, A es 2500 y acá se escribe más grande. Igual a C, C es 2, también grande y listo, ya está como logaritmo.